16 de marzo de 1998. El decano acaba de aprobar mi tesis. Ahora sí, a trabajar en serio. Hoy 18 de marzo me reúno con mi objeto de estudio, Tony Rosales. El tipo es un joven gay que vive con su mamá desde que nació. Al menos eso dijo la enfermera que me lo presentó. Tiene problemas de alcoholismo y depresión. Pues yo tenía 14 años cuando... cuando me di cuenta que, a diferencia de los demás chinos de mi edad, mi gusto físico, mi gusto sexual, mi gusto sentimental iba hacia las personas de mi mismo sexo. A pesar de que yo era tan chico, no me juntaba con las niñas, o sea, no ser con las niñas. Mi mamá es cristiana, pero es una cristiana fanática y pues toda mi familia es así y por eso yo trato de mantenerlo en secreto, pero yo sé cómo son las cosas. Pero pues por miedo a la crítica, muchas cosas, me he cohibido de tener una pareja estable porque pues se me puede ir hondo. Y yo crecí, yo viví mi adolescencia escuchando a los papás de mis amigos diciendo que preferían un hijo matón a un hijo maricón. Otros también llegaban y llevaban a los muchachos a los prostíbulos que para enseñarlos a ser machos. Entonces eso también me obligó a tenerlo todo en secreto y todavía lo estoy ocultando. Este pelado es un caso extraño. Hoy día los gays pueden expresarse libremente y Toby sigue teniendo miedo. Eso es lo que hay que investigar. Sí, buenos días. ¿Con ella habla? ¡Ay, no! Ya salgo para allá. Ser feliz, quiero tener mi pareja, tener libertad, pero mi mamá no me, nunca estaría de acuerdo con eso, no me dejaría.
No me dejaría, es como si yo tuviera que heredar la infelicidad de ella por lo que mi padre la abandonó ya. Y además mi padre, un señor que yo nunca conocí. Entonces no me parece justo, pero Igual pues. no sé. Amiguis, una pregunta, ¿esto algún día lo va a ver mi mamá? No, Toby, tranquilo. Esto es para mi tesis. Todo lo que hablemos se queda entre nosotros, ¿listo? Bueno, sí, porque me preocupaba en esa parte. Tobias Armando Rosales Rubio, ¿qué está pasando acá? ¡Ay! ¡Saca esa marica de acá, ya! ¡Mamá! ¡Dios mío, qué te han hecho! ¡Dios mío, hijo! ¿Qué es lo que te ¡Mamá! han hecho? ¿Por qué? ¡Dios mío! ¡Mamá! ¡No, no, mamá! ¡Ay, mami! ¡No, no! Yo no podría defraudar a mi madre. Ella me lo ha dado todo y no es justo. Yo prefiero morir antes de que se entere de mi condición de gay. Yo a ella la amo, yo no podría, yo la adoro, yo la adoro.